Quando quieras, Cati, estou listo. Están bien. Entonces, buenos días. Es un gusto estar aquí. Quería agradecer mucho a Cati, a Catalina, a Miel, por la invitación, porque estoy hablando con estudiantes, lo que es muy importante para mí, y estoy hablando de un tema que ya tengo trabajado desde 2006, la narrativa transmedia. Pero hay una conexión que intento hacer aquí en esta presentación entre narrativa transmedia y educomunicación. Mi conocimiento de educomunicación no es muy largo, pero hay una coincidencia interesante que fui mi orientador de maestría, supervisor, coordinador de maestría, fue el creador del concepto educomunicación, que se llama profesor doctor Ismar de Oliveira Soares, que es una persona buenísima, muy querida. Y por todo el tiempo de mi maestría, el profesor Ismar hablaba de la idea y de los primeros esbozos, las primeras los primeros pensamientos del concepto de educomunicación. Entonces, en 1995 yo tuve mi diploma de maestría con el profesor Ismar, y luego después, en 1996 a 1998, el profesor Ismar hizo la conceptualización plena de educomunicación con una investigación de campo, con muchos investigadores, muchos profesores, muchos estudiantes. Así, yo me sentí muy cerca de la creación del concepto de educomunicación y tengo de una forma un poco a distancia ha acompañado todo el trabajo del profesor Ismar, que es magnífico. Entonces empiezo aquí a hablar ahora un poco de la cuestión de narrativa transmedia para enseguida hacer una conexión con la educomunicación. Primero, en el slide 2 tengo una provocación que es investigar el papel de narrativa transmedia. ¿Cómo hacer una cosa así si no tratamos de
hacer una revisión crítica del propio concepto, que ya está mucho trabajado, pero tiene una historia muy peculiar, muy interesante. Miren el slide 3, tengo cuestiones así como, ¿por qué hablar de narrativa transmedia? Puede ser un concepto transitorio, un concepto que en poco tiempo no hablaremos más. Hay investigadores muy importantes que ya hablan que la narrativa transmedia está muerta, o que ya estamos enfrentando, estamos delante de una post-narrativa transmedia. O sea, son cosas que pasan por la cabeza de quien está investigando el concepto narrativa transmedia, es muy común, pero yo tengo un esfuerzo para verificar un poco más radicalmente la presencia del concepto en nuestros días de muchos tiempos anteriores, para esta actualidad y para mucho tiempo que virá, que creo que se permanecerá como una estrategia de comunicación muy predominante, inclusive. Bien, miren, en el slide 4 trago lo primero uso del concepto de narrativa transmedia, que eran ferias de la década de 60, de 1960, eran ferias en barrios del interior de Estados Unidos, se llamaban Transmedia o Transmedia, ferias en que se podrían expresar la arte por diversos soportes simultáneamente. El nombre ya estaba hecho, ya estaba Transmedia Party o Transmedia Festival, y así estaba ya se constituyendo los principios de la idea de Transmedia. En el slide 5 trago un músico, el nombre es Stuart Saunders Smith, era un baterista, un percusionista, músico, compositor erudito, que trabajaba con composiciones muy complejas, y vivía una tradición de las ferias transmedia, de los festivales transmedia, y empezó a hacer composiciones, músicas para orquesta con un ideal transmediático, que sería lo que él llamó de Transmedia Composition System, que sería una pieza, una música para se ejecutar, y que cada instrumentista, cada ejecutante con su instrumento complementaría con cosas personales, con calidades personales más características de su instrumento y de su propio modo de ejecutar su instrumento y su parte de la composición. Ya estaba aquí, por tanto, una idea muy próxima daquilo que vemos hoje como narrativa transmedia, que já vou esclarecer nos próximos slides. Pero aqui está, portanto, transmedia, pero está, há uma coma, há uma separação do conceito, porque seria uma transição constante de uma mídia para outra, ou de um instrumento para outro, de la renovação de la composição que Stuart Saunders Smith estava sendo em seu trabalho. Miren,
Nel slide 6, há um livro de David Bordwell. David Bordwell é um dos principais teóricos de cine de la atualidade, é reputado como a pessoa mais importante dentro de los teóricos de cine que estão vivos hasta hoje e que estão hasta hoje produzindo reflexões sobre o cine. Ele publicou o livro Making Meaning, onde falou de uma ideia de transmídia que para o cine, pero principalmente para os críticos de cine. Estava observando como certos críticos em neste período, 1989, como certos críticos estavam mesclando as teorias de psicanálise, onde a simbologia era muito importante, era um conceito muito importante, e os críticos de cine faziam uma mescla com os detalhes de la película analisados por um viés psicanalítico. Então, nesta transferência contínua de um campo de investigação, que era a psicanálise, para o outro campo de investigação, que era o cine, el Bordwell nominou este tipo de estudo, este tipo de crítica, como Transmedia Symbols, que é uma coisa também que nos encaminha para o entendimento de lo que é a narrativa transmídia. Sigo para o slide 7. Estamos em 1991, quando Marsha Kinder publica seu livro Marco Teórico em El Campo de Comunicação, Playing with Power, Transmedia Intertextuality, onde ela habla de um sistema de superentretenimento que estava observando com seu próprio filho, que por la manhã de um sábado via em la TV, em la televisão, la série de Los Tortugas Ninjas. Por la tarde, ele estava a brincar com seu amigo, com los muñecos de Tortugas Ninjas, e por la noche salía con su familia para ver una película en el cine de las Tartarugas Ninjas. Y en cada momento las narrativas se complementaban, lo que he trazido una idea para Marsha Kinder de que la comunicación estaria sendo uso de complementações narrativas, um sistema muito complexo previsto por las grandes produtoras, em que as pessoas se quedavam mais tempo com a narrativa, com aquela mitologia de los tartarugas ninjas ou outra qualquer. Miren, estava aberto aqui o verdadeiro campo de teoria de la narrativa transmídia, aqui em 1991. Unos poucos anos depois, uma grande teórica também de comunicação, Brenda Laurel, em 2000, publicou um artigo onde pensava que todas as produções de entretenimento deveriam estar imaginadas, planeadas para ser transmídia. Já estava falando think transmídia, estava pensando como toda a comunicação deveria ser algo muito planeado para
multiplataformas para multinarrativas. Tem como a coisa em pouco tempo já toma um vulto maior, e é uma reflexão de uma grande teórica, uma professora universitária também, que é Brenda Lore. E no ano seguinte, aí sim, Henry Jenkins publica seu primeiro artigo sobre a narrativa transmídia, e lo hace muito bem, escreve muito bem, pero sim citar o artigo de Brenda Laurel, o livro de Bordwell e o livro de Marsha Kinder. Estou em slide 9. Miren, aqui em 2001, o conceito já está completo, entendo assim. Já está completo, graças a Cati. Já está completo como a ideia de transmedia storytelling, que seria o que chamamos de narrativa transmedia, que seria o modo de comunicar diferentes tipos e níveis de informação narrativa, utilizando cada meio, cada plataforma, para fazer o que ela pode fazer de melhor. Isto é dizer que se uma banda desenhada habla melhor de la parte do herói, que é um pintor, então aqui na banda desenhada vamos investir mais detalhes de la história do pintor. Estou falando de la série Heroes, que tinha muitos protagonistas e cada protagonista se quedava melhor para contar sua história em um tipo de plataforma, um meio específico. Portanto, Henry Jenkins, em que pese que não tenha citado os primeiros teóricos, já estava concretizando o conceito como compreendemos hoje. No slide 10 está a citação do livro de Jenkins, que publicou em 2006, que se chama Culture Convergence, que é um livro marco também para nós, em que a ideia já está plenamente organizada, que seria uma transmedia storytelling, seria uma nova estética do arte para isso, de criar mundos narrativos, de criar convergência de meios, demandando novos modos de consumo e de participação ativa de las comunidades de conhecimento. É dizer que para, además de la partição de uma grande história em pequenas histórias, para cada meio específico que pueda hablar mejor aquela parte de la história, também Jenkins queria contar com la participação del público, los fans, el fandom. Todo esto sería muy bienvenido para una gran obra que se interese en comunicar su historia para un público cada vez mayor y más presente, más actuante. Con este trabajo se queda completa la idea de narrativa transmídia, e creio que tudo que se publica depois, que há muitos autores muito importantes, todos eles muito bem intencionados com o conceito, estão todos eles desdobrando as ideias principais
de Jenkins, de Laurel, de Kinder e de Bordwell. Então, parto para o slide 11. Me pergunto, então, poderíamos compreender a transmídia como uma ciência viva, se é assim? O conceito também se desdobrou, se desenvolveu por todo este tempo, então seria como um campo científico que, como sabemos todos, se desdobra, se desarroja de tempos em tempos, não? Então, no slide 12, eu provoco. Então, poderíamos ter uma ideia de transmediologia, como seria uma ciência da transmídia. Pero esta ideia já está criada, já há empresas, empreendimentos com este nome, transmediologia. Não quero assumir este nome para nosso campo, porque já é uma coisa que está comercializada, pero sim veo como uma ciência. Não sei se devemos ver como uma ideologia, pero una recreación de la comunicación unidireccional. Entiendo que por mucho tiempo tuvimos historias que nos llegaban por un medio só, que llamamos de monomídia, pero hoy muchas de las comunicaciones, muchas de las historias nos llegan por otros medios que se complementam, que é a principal característica da narrativa transmídia. Então, no slide 13, entendo ou quero entender que tudo o que queremos, tudo o que buscamos é a comunicação transmídia. É isto que nos importa. Para nós, para todos nós, para que nos comuniquemos melhor, quizá estarmos hoje apresentando partes de nossa vida, um pouco em Instagram, um pouco em Facebook, um pouco em Twitter, é porque queremos comunicar transmediaticamente, assim penso eu. Bem, então, tudo isso está no slide 14, definido assim, o que demandamos é ocupar espaços com conteúdos, bem? Demandamos também ocupar os entre-espaços com conexões, é dizer, temos um poema, um texto que publicamos no Twitter, queremos que do Twitter para o Facebook o público se encaminhe diretamente por uma conexão que nós proponemos, que de Instagram para Facebook a conexão seja feita de um modo orgânico, de um modo natural. E também demandamos por ocupar, por supuesto, as conexões entre pessoas. É dizer, queremos estar presente em todas estes espaços e em todos estes entre-espaços. Assim como é a música, lo mais importante não são as notas, pero os intervalos entre as notas. Lo que hacemos em la pintura, lo que é mais importante é el espacio entre cada objeto dibujado, entre cada informação visual. É isto. Penso que a narrativa transmídia nos propone a ocupar os intervalos entre nós,
nuestras comunicaciones se quedan más calientes, se quedan más completas. Camino ahora para el slide 15, que es donde voy a intentar establecer la conexión con educomunicación, la conexión de narrativa transmedia con educomunicación. Bueno, primero, es una teoría creada por Ismael de Oliveira Soares, un profesor doctor titular de la Universidad de São Paulo, aquí en mi ciudad, que es São Paulo, en Brasil, y empezó a trabajar con eso en la década de 1990. No slide 16, hay una descripción un poco está en las palabras del profesor Ismael, que serían de las distintas miradas de la educación frente a la pantalla. El profesor Ismael observa la existencia, pelo menos en Brasil, y después constató que estaba en toda parte, en todo el mundo. Tres vertientes de manejo de programas de educación organizadas frente a la pantalla de televisión. Estaba mirando mucho la presencia de la televisión en las actividades educacionales. Esto que estaba observando Ismael en esta época. Entonces, comprendió que existían tres vertientes. La primera sería una vertiente moralista, que dijo en sus palabras, reúne a los que miran la pantalla desde la perspectiva de la misión de los más viejos, asumen tener en cuanto a conductores de la buena formación de las nuevas generaciones. Estábamos aquí, creo, esto es mi comentario en el slide 17, a actualizar la idea del profesor Ismael. Creo que sería que entre los estudios sobre narrativa transmedia podemos hacer un paralelo entre la vertiente moralista con la condición monomediática de proyectos de comunicación convencionales que nos interesan en alcanzar un público mayor y con el expandir la narrativa por múltiples plataformas y así hacer su historia mejor comprendida, conocida. No sé si me hago claro, pero esta concepción, esta vertiente moralista, es un modo de comunicación o un modo de educación que está más preocupado con la colección de informaciones, la conexión de conocimientos y pasarlas directamente para la cabeza de cada estudiante. Una cosa que hoy no se concebe tan fácilmente, no se acepta tan fácilmente, porque entendemos que las personas también piensan por sí y tienen sus experiencias, porque vean cómo está en el slide 18, es una cosa más para la vertiente culturalista que Ismael detectó que define así. Se presenta a partir de los años 70, especialmente con la difusión de la semiótica y de la sociología crítica, con una significativa producción académica de instrumentos de análisis. Aquí, y ahora hablo de mi comentario, creo que podemos pensar como un primer paso para comprender la existencia de la narrativa transmedia, que aún no estaría plenamente consolidada en este tiempo, no es un concepto plenamente dominado y definido, pero en este tiempo ya se buscaba hacer una crítica de la educación de contenido, que llamamos aquí en Brasil conteudista, una educación que se preocupa solo en transmitir contenidos para los estudiantes y no dan
para lo que piensan y para lo que procesan los estudiantes con estos conocimientos y con su propio repertorio. Y miren, en el próximo slide 19 está la vertiente dialéctica que Smart define así. Representa el esfuerzo de superación de la dicotomía presente en la relación emisor-receptor, o más específicamente la relación medios-audiencias, propia de la visión culturalista de carácter funcionalista predominante a lo largo de varias décadas. Entonces, estamos delante aquí de una contracorriente que era la práctica de algunos profesores, de algunos maestros, que querían trabajar con sus alumnos una idea que superase la dicotomía tradicional de emisor-receptor, como si fuera una cosa de traer contenidos para los alumnos y ellos se quedaban con los contenidos y nada procesaban con ellos, lo que hacía con la educación como una cosa de reproductibilidad de contenidos acríticamente. Por tanto, la vertiente dialéctica es una cosa más interesante y más desarrollada desde mi punto de vista. Y mi comentario sobre eso es que sobre la vertiente dialéctica que el profesor Smart desarrolla, toda su teoría de educomunicación, que me parece totalmente adecuada a uno de los principios de la narrativa transmedia, que es la condición de dialogar con la colaboración de audiencia. Porque vean, en el próximo slide 20, los 7 principios de la narrativa transmedia que Henry Jenkins define en su libro Cultura de la Convergencia, los 7 principios están muy próximos de la educomunicación. Vean, el primero principio, expansión versus profundidad. Los espectadores acaban por expandir los contenidos a través de distintos canales y ejercen la búsqueda de más información en profundidad en la web. Miren cómo es importante para la narrativa transmedia, importante para la educomunicación, el poder de transformación de contenido, de comprensión de los contenidos que pueden hacer los estudiantes o los espectadores, como habló aquí Henry Jenkins. El segundo principio es de continuidad versus multiplicidad. Implica en coherencia y credibilidad del universo narrativo y en la posibilidad de acceder a sus versiones alternativas. Entonces, hay muchos puntos de vista, hay muchos personajes que se puede, por donde se puede conocer una parte, un punto de vista específico de la historia, y hay una continuidad en que torna todo el universo narrativo más coherente, más unificado. El tercero principio es de inmersión y extracción, en que el espectador sumerge en los mundos del universo transmedia, extrayendo para sí y su vida cotidiana partes de esas narrativas. Más una vez, la presencia del público o de los estudiantes como parte del proceso comunicativo o como parte del proceso educomunicativo. El cuarto principio sería la construcción de mundos para ocurrir la dimensión y la extracción. La narrativa transmedia hay que ofrecer extensiones del mundo donde se hace la narrativa, experiencias en el mundo real, en el mundo digital.
há uma demanda do público por mais acesso, a mais conhecimento sobre uma história, ou a estudantes que querem saber mais coisas de um determinado conhecimento, estariam aqui por la narrativa transmídia desfrutando melhor de los contenidos. El principio 5 sería la serialidad, porque por la cual la historia es ofrecida en fragmentos significativos y convincentes, distribuidos a través de múltiples segmentos y medios. La seriedad hace como una partición de la historia o como una partición del contenido educacional. La partición se puede quedar cada parte en una media distinta, en un medio distinto, lo que hace una potencialidad mejor de aquella parte de la historia o de aquella parte del contenido. Miren, el sexto principio es la subjetividad, en que tenemos la primacía de los distintos puntos de vista. ¿Está todo bien, Katy? ¿Está escribiendo? Sí. Ah, perfecto. Ah, está bien. Gracias, Katy. Sí, dime. Es que te voy a ir poniendo preguntas de los chicos. Ya tenemos preguntas. Qué bueno. Luego, luego, sí. Voy a hablar ahora solo del último principio en cuanto Katy transmite para mí las preguntas de los alumnos. Ejecución serían las colaboraciones de los fans haciendo parte de la propia narrativa transmedia. Para Henry Jenkins, esto es un punto importante, definitivo, que los fans o los grandes interesados en determinada historia puedan también colaborar con sus ideas. Y miren cómo esto está muy, muy involucrado con la idea de educomunicación, que sería la principal vertente de la educación que entendió el profesor Ismael. Y ahora voy a pasar, sí, Katy, perfecto, de acuerdo. Ahora voy a pasar para el slide 22, donde, espera, había un slide 21, donde yo hizo la conexión, la conclusión de la conexión para mí entre transmedia y educomunicación. Así no hay como la educomunicación se distanciar de la narrativa transmedia, no hay como, porque esta propone la entrada concreta en la vertente dialéctica, aquella que, en las palabras del profesor Ismael, se interesa por la utopía de la lucha por una comunicación democrática y horizontal. Miren, la utopía no es una cosa que conquistamos, es una cosa que está siempre adelante de nosotros, por eso marchamos, como es la bonita palabra del cineasta Fernando Birri, el querido documentarista que falleció, creo, en el año pasado, 2017. Entonces, déjame ver, sigue nomás, termina la presentación y luego te paso las preguntas. Sí, voy a concluir prontamente porque tengo una intención de compartir con todos la experiencia de producir una narrativa transmedia en un trabajo de clase, un trabajo con mis alumnos de la maestría en comunicación que tengo en la universidad en Bimorumbi, aquí en São Paulo, que es
mi casa, que es donde yo trabajo desde 2006 también. Estábamos pensando muy inquietos en la clase sobre cómo serían los vídeos instantáneos que estaban se haciendo en 2016. Estábamos ya con live en Facebook, estábamos con algunos otros aplicativos que hacían vídeos muy fácilmente para redes sociales. Entonces nos inquietó mucho la idea de que no se hablaba, no se estudiaba mucho este tipo de comunicación y que por tanto podríamos intentar explorar un poquito más profundamente. Entonces trabajábamos con Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Y nos pasaba cuestiones como cómo sería contar una historia seriada y en vivo a través del celular. Cómo podría adaptarse para este recurso una obra ficticia. ¿Cuál sería el público para una historia seriada transmitida en vivo por el móvil? ¿Cuál temática está más presente en el día a día de este público? Estábamos así, trabajando con cuestiones muy vigorosas, muy densas también. Por tanto, primero, pensamos qué público estaría utilizando los vídeos en redes sociales. Y nos quedamos a entender que sería un público de 15 a 25 años. Un público muy específico, muy dedicado a el móvil. Cuando hablo celular, estoy hablando de móvil. Pido disculpas, pero hago un poco de mezcla de los dos nombres, pero es lo mismo. Entonces, el público que utilizaba vídeo en móvil estaría en esta faixa etaria, en este espectro de edad, de 15 a 25 años, y nos preocupaba cuál tema era más importante para este público, y comprendemos que el tema en esta época sería la discusión de identidad de género. Que en Nueva York ya se estaba hablando que existirían 31 géneros, el mayor, la prefectura, el alcalde de la ciudad de Nueva York publicó una comunicación para todo el mundo de que la ciudad estaba aceptando 31 géneros de todo tipo, que no sería más el género masculino o femenino, mujer, hombre, no sería más esto, sería toda una gama de géneros. Y esto estaba pasando por las inquietaciones de los jóvenes en esta época. Entonces teníamos poco tiempo también para producir un guión específico para esta experiencia. Entonces estaba en el año del supuesto fallecimiento, de los 400 años de fallecimiento de Shakespeare. Estaba todo convergiendo para trabajarmos con la idea de que sería una narrativa mucho conocida para facilitar la comprensión y el enganchamiento del público. Y optamos por trabajar con Romeo y Julieta, la historia clásica del teatro concebida o adaptada por Shakespeare. Bien, entonces llamamos una historia adaptada porque sería la Julieta sería una chica, una mujer trans, y contratamos una actriz trans, de verdad, nació hombre, pero asumió la identidad de mujer en su adolescencia y en este momento como adulta, como mujer
del teatro, que se chama Glamour Garcia, el nombre artístico de ella, y Leona Hobbes sería su profesora en la universidad y en algún momento teníamos una descubierta de un amor apasionado, un amor gigante, incontrolable, entre Glamour, entre Julieta, una mujer trans, y Romeo, que sería un hombre cis, que esto es, el hombre cis está conformado con su modo como nació y su género como le fue dado desde que nació, pero ellos se apasionan completamente, perdidamente por Julieta y las brigas que se dan son de los amigos de Julieta y los amigos de Romeo. Por tanto, el gran conflicto se da por ahí y todo fue creado y transmitido por los cinco principales actores. Nosotros recibimos de la empresa LG, que es una fabricante de móviles, cinco móviles de última generación para por durante un mes los actores producir contenidos sobre sí mismos, de su vida como las personajes. Y así progredió toda la historia. Todos los actores y actrices trabajaron con las producciones espontáneamente, se quedaron por 6 días como las propias personajes que estaban viviendo sus propios papeles. Tengo aquí muchas informaciones. Hay en el slide 39 la ficha técnica con todos los actores y los técnicos y nosotros investigadores. Y en el slide 40 está todos los links en que se puede ver los vídeos con las grandes actuaciones de los actores interpretando una pieza clásica, pero totalmente adaptada para los días de hoy. Me quedo aquí ahora a trabajar con las preguntas que los estudiantes están me que Katy está me presentando. Mira, solo quiero cerrar hablando de que todo este trabajo partió de un grupo de pesquisa que yo lidero en mi universidad que se llama Narrativas Tecnológicas y por tanto este es uno de muchos trabajos que seguimos desarrollando. Ahora voy a hablar un poco de las preguntas. La primera es, ¿se podría utilizar narrativa transmedia en la educación inicial y cómo se la aplicaría? Sí, ya hay muchos ejemplos, incluso hay un ejemplo muy interesante que se llama Transmedia en la biblioteca. Miren que en esta experiencia la escuela quería crear un clima más atraente en la biblioteca para los alumnos y hicieron un tipo de caza, un tipo de cazada al tesoro, al premio que estaría en la biblioteca. Y entonces habían libros que estaban preparados para servirem de enigmas para as crianças perseguirem o prêmio, e assim se quedou uma experiência muito rica, muito interessante. Pero, miren, lo que quieran hacer será muito bem-vindo, porque miren as crianças que hoje estão mirando a tele, as séries de dibujos animados, o quanto eles procuram mais conteúdos de los dibujos na internet,
o en las librerías y cosas así. Hay mucho que se puede hacer, sí, ¿verdad? La pregunta dos, si puede incrementar la narrativa transmedia en otros campos que no sea la comunicación, pero exactamente de esto que estamos hablando, que se puede implementar la narrativa transmedia en el campo de la educación, que es muy importante. Pero Henry Jenkins ya habla que la narrativa transmedia ya existe desde hace mucho tiempo, porque la religión, las religiones en general hacen esto, la política de todos los países hacen esto, porque el presidente, la persona más importante de la política del país está presente en todas las plataformas casi que todos los días, porque es una manera de mantener la población consciente de todo lo que hace. Y la media hace una parte muy grande de esto también. Por tanto, sí, hay muchos campos en que la narrativa transmedia puede ser incrementada. Tercera pregunta, ¿cuáles son los formatos de la narrativa transmedia? Hay muchos formatos, hay muchas definiciones, todas ellas yo creo que están muy, muy indicadas para una experiencia específica u otra, pero lo que pienso hoy como más importante sería entender que hay una narrativa transmedia para grandes emprendimientos comunicacionales y hay un tipo de narrativa transmedia que se queda mejor para emprendimientos más rápidos, con un tiempo más corto, que serían las mini narrativas transmedia, para como por ejemplo, un lanzamiento de una película, se hace una mini narrativa transmedia solo para promover el lanzamiento. Como se quedó en Inteligencia Artificial de Spielberg, o como se quedó en Batman Begins, algunas películas que hacen uso de un modo de comunicación muy caliente para despertar el interés del público en la película. Sí, hay procedimientos así también que llamamos de mini o micro narrativas transmedia. Y bien, hay otras clasificaciones, pero todas ellas están, creo yo, más organizadas dentro de estos dos campos. Siempre una preocupación mayor por el efecto, ¿no? Hay una causa promovida pela narrativa transmitida y lo que importa es el efecto que ella pueda promover. La pregunta cuatro, perdón. La pregunta cuatro. Si la narrativa transmedia apareció entre 1960 y 1970, ¿por qué ahora es cuando más se habla de ella y cuál es la importancia que tiene hoy en día para transmitir el mensaje? También todas buenas preguntas. Agradezco muchísimo y esta también es muy buena porque me ofrece una oportunidad de hablar de una idea que está entre los investigadores de comunicación, que siempre un retardamiento, hay siempre, la cosa acontece, pero la conciencia de los investigadores no dan cuenta de nominarlas prontamente, instantáneamente. Los nombres surgen un poquito después. Hay un tiempo en que los cientistas tienen que sedimentar el conocimiento
para dar um nome efetivo e funcional para aquele fenômeno. Miren como se quedou com a experiência de las hermanas Wachowski que criaram a cinesérie Matrix. The Matrix é uma cinesérie que é transmídia por completo, porque o projeto todo, desde 1995, miren, a primeira película é de 99, mas o projeto se começou a ser oferecido para os grandes produtores em 1995. Não se chamava narrativa transmídia, mas era completamente narrativa. Se já estava planeada a película 1, 2 e 3, já estava planeada as animações, os animes, que se chamaram depois Animatrix, já estava planeado o game, e já estava planeado que não se conheceria toda a história se não se experimentasse todas as plataformas. Parte do conhecimento da história de Matrix estava no game, outra parte estava em los animes, outra parte estava em las bandas desenhadas, outra parte estava outras partes estavam em las películas, e não sabiam que isto, las hermanas não sabiam que isto era o nome do tipo de estratégia de contar histórias que eles criaram. Pero sí, es una narrativa transmedia. Así como la serie Lost no empezó como narrativa transmedia, el proyecto era solo hacer una serie. Pero con el gran suceso, ellos empezaron a producir sitios, games también y otras plataformas que contaban más detalles de la historia toda. E assim vai, e assim creio que é a ciência também. Se sedimenta o conhecimento para até um dia nós possamos nominar mais claramente o fenômeno. Não sei se já tenho tudo mais aclarado, mas estou aqui à disposição para mais perguntas. Cati, que me diga. Não sei, estou aqui, estou atento. Ah, temos outra pergunta. Que plataforma ou plataformas utiliza atualmente dentro da narrativa transmídia? ¿Puedes contarle la experiencia del proyecto, cómo construyeron? Sí. Miren, bien, no sé si tenemos aquí dos preguntas, pero ¿qué plataformas que utiliza actualmente? Todas las plataformas de comunicación son muy bienvenidas para una estrategia de comunicación transmedia. Solo una cosa importa aquí, es que si utiliza una plataforma es porque esta plataforma es la mejor, la más indicada, la que mejor exprese la idea, el sentimiento de la parte de la historia. Es una cosa que cualquier uno de nosotros sabría decir muy bien. Não vamos investir platas em uma plataforma que não estará fazendo seu trabalho melhor. Se toda a narrativa transmídia se pode quedar em la internet, em la web, está bem também, porque podemos fazer blogs, sitios, portales, de toda forma, de todos os tipos que a web já
nos possibilita. Utilizamos canales em YouTube, por aí vai. E foi neste caminho que foi por este caminho que nós caminhamos, trilhamos para fazer o Julieta Capuleto. Se quedou o nome primeiro, o nome se quedou Julieta Capuleto, porque a protagonista se quedou a Julieta e não mais Romeu. Romeu se quedou como um quase protagonista, um quase segundo, está mais para coadjuvante, não sei como se habla em espanhol, pero seria o segundo ator em la importância en el elenco de la obra. Então, primeiro, entendemos que queríamos hablar toda a história por vídeo. Estabelecemos assim. E passamos a estudar que plataformas, que redes sociais estariam aptas a contar as histórias por vídeo. Então, encontramos pouca coisa em Instagram, muita coisa em live Facebook, muita coisa em uns canais específicos para cada ator em YouTube, e tudo isso estava integrado por uma fanpage no Facebook que se chama Projeto Julieta Capuleto. À medida que trabalhávamos os ensaios com os atores, as atrizes, pensamos que o melhor seria que eles mesmos produzissem seus vídeos. Então, mirem, em uma plataforma hoje ou em uma rede social amanhã, onde queriam estar falando de lo que cada personagem deveria fazer naquele dia, todo se quedava por assim, por el próprio trabalho de los atores. Estabelecemos durante os ensaios também toda a produção del guion, estava muito aclarado, el guion estava muito definido, lo que aconteceria, pero las frases, lo que hablaría, nunca especificávamos completamente. Los atores improvisavam a partir de um resumo do que teriam que atuar, do que teriam que interpretar naquele momento daquela película. E depois, também organizamos todo tipo de contato, comunicações com o público. Também foi um trabalho de conscientizar o público. Começou com uma semana antes, começou com um teaser que chamamos, que foi uns cartaletes que colgamos em las paredes de las calles para que as pessoas se interessassem por aquela informação. Está o cartacete está no slide 38, que é Só el amor transforma. Solo el amor transforma. Embaixo estava o endereço, a direção da fanpage no Facebook já do projeto, uma semana antes. E uns dias antes de começar as transmissões, também estava estabelecido que todos os vídeos seriam primeiramente transmitidos em vivo. Todos se quedaram transmitidos em vivo. Menos os vídeos que estavam em Instagram, que eram vídeos muito curtos, e alguns vídeos que estavam mais editados em YouTube. Pero a maior parte estava em los lives de Facebook, que depois já transferimos para o canal em YouTube. Está lá também. Bem, aqui há mais. Cristel Sofia Fernandes Tandasso. Se creem que em um futuro se deixarão de lado os médios tradicionais para a narrativa transmídia? Bem, Cristel, eu penso um pouco que a comunicação tem suas próprias pernas, não, camina por sua
própria força, não creio que seja algo definitivo e predominante. Pero esta modalidade de comunicação não se perderá jamás. Está aqui determinada. Se temos que falar por um tipo de comunicação que só se transmite por la televisão, estará lá assim uma estratégia monomediática de comunicação. Se queremos trabalhar com múltiplas plataformas e a narrativa distribuída, cada uma por uma plataforma, a seu melhor modo, estaremos falando de narrativa transmitida. Isto não há mais como cambiar. Já está o nome assim. Pero a comunicação pode encontrar outras estratégias de comunicação. É assim que camina a comunicação, sempre se atualizando, sempre buscando melhorar seu modo de comunicação. É assim que entendo, Cristian. E agora, Jennifer Domenica Mantailo Alvarado, como foi a reação dos usuários ao ser narrada a história de Romeo e Julieta em las redes sociais? Foi estupenda. Graças pela pergunta também, porque já estava passando, porque foi estupenda. Porque trabalhamos muito em preparar o público para estar em vivo, acompanhando as transmissões em vivo. Não? E com isto, a comunicação se queda muito caliente. Havia gente que se dizia emocionada, se dizia muito transformada com toda a história, com cada particularidade da história. Sim, foi uma recepção muito forte. Há muitos números interessantes em questão de uma semana. Já estávamos com centenas de seguidores em la fanpage. Porque é uma verdade, a história é uma história que comove, não? E com a estratégia transmídia, a comoção se deu maior, porque o público comentava entre si as performances de los atores, o problema duro, sério, o problema sofrido de las personas que sufren por prejuicio, sufren por serem quien ellas acreditan que son. Entonces, este discurso de la identidad de género estaba presente en toda la comunicación y es una cosa que está presente hasta hoy. No sé. Déjame ver. Lady Andrea Rumbo, ¿cómo fue la reacción? También. Sí, es la misma pregunta. Bien, creo que es esto. Está muy interesante la reacción. Es muy vívida, es muy fuerte. Creo que la temática se quedó muy bien para el público. E creio que a narrativa transmídia facilitou muito o acesso às histórias e a comoção por as histórias. Creio que a estratégia foi muito adequada. Poderíamos trabalhar com uma monomídia, como existiu uma adaptação de Romeo e Julieta para Twitter, em 2010, creio que existiu isso. Também estudamos um pouquinho para ver como era a adaptação, também uma atualização. Há muitas atualizações da peça de Shakespeare, pero creio que a nossa adaptação foi feliz em trabalhar deste modo, e até hoje há gente que todavía comenta sobre el trabajo en las redes sociales. Muy interesante. Sí, Katy, estoy aquí.
Alôcate. Temos uma foto de Cati de Ramender. Ah, como se mide? Ah, Ana Maria te hizo algumas perguntas. Como se mide a acogida de los fãs, los seguidores, as interações e como les foi? Sim, temos muitos números, há muitas, há dados que não tenho aqui, pero já publicamos estes dados em alguns artigos, pero não preparei para falar aqui, portanto, puedo ver e transmitir para Cati, para que depois retransmita para todos. Pero sim, temos números muito animadores, muito otimistas, muito felizes para nós. Portanto, as reações são muito interessantes. Há comentários de todo tipo, sempre muito acorredores, muito amorosos, muito gratificantes. Não tivemos reações prejudiciosas, não tivemos coisas assim negativas. Creio que acertamos as plataformas, creio que foi por isto, não, que a comunicação se deu melhor por estes canais. A Cati está digitando. Cati cambiou de Skype para WhatsApp. Outra foto, não? Quanto tempo tomou a realização da obra de Julieta Capuleto e que impacto teve? A gente tomou consciência? Bem, é sempre um processo, não? Se a gente tomou consciência ou não, há que se indagar a cada pessoa, mas muitos falaram que a história, como estava transmitida por nós, cambiou sua vida. Nós fizemos um tipo de spin-off da série para uma série menor que se chamou Sofro Porque Sou, que seria onde os homens trans falavam de seu sofrimento por assumirem sua própria identidade de gênero. São pessoas que tiveram sua identidade assumida socialmente, primeiramente como mulheres, e depois, em adolescência ou em la fase adulta, assumiram seu gênero masculino de homem. E, portanto, diziam que aquele trabalho todo estava fazendo coisas boas para eles, porque, primeiro, experimentaram uma história, uma tragédia de Shakespeare, muito atualizada e muito voltada para uma temática muito importante de sua própria vida. Outra coisa, porque estavam, naquele exato momento, podendo transmitir um vídeo com seu depoimento do quanto estão firmes
cada vez más firmes, principalmente a partir de la obra Julieta Capuleto, en defender su opción por asumir su propia identidad de género. Así nos pareció muy satisfactoria la reacción, ¿no?, del público y la tomada de conciencia. No sé hasta qué punto llegó para personas que no les gustaban de la idea de identidad de otros géneros, ¿no? Pero la realización de la obra toda, empezamos a discutir la producción en abril de 2016. En junio ya estábamos con el guión listo. Entonces, una vez por semana ya estábamos trabajando desde abril para la concepción de la idea hasta el final de semestre. En Brasil, el primer semestre se encerra en junio, en final de junio, y ya estábamos con el guión. Por tanto, en julio, cuando estábamos de vacancias, que aquí en Brasil las vacancias del medio de año es todo el mes de junio, trabajamos los ensayos, las discusiones con los actores de cómo y actrices de cómo deberían quedarse, comportar, y todo esto en paralelo con la producción ejecutiva, de conseguir algunos financiamientos, obtener los empréstimos de los móviles de la empresa LG, y hasta que en final de octubre, en el día 30 de octubre, ocurrió la primera transmisión, hasta el día 6 de noviembre encerramos la última transmisión. Y hasta diciembre y enero tuvimos todo el acompañamiento y todas las respuestas del público, que nos encantó mucho y nos animó mucho con todo. Aquí tenemos en el Skype Ana María Beltrán. ¿Cómo se mide la acogida? Bueno, las medidas son posibles hacer con las métricas que existen en propio Facebook, en propio YouTube, en propio Instagram, en propio Twitter, donde tenemos las partes de la obra de Julieta Capuleto. Es muy sencillo, sí. Si es la misma, Ana María te hizo algunas preguntas. ¿Cómo se mide la corrida? Sí, creo que ya estoy respondiendo. Parece que, Katy, parece que se replicó dos veces la pregunta, la misma pregunta. O tres, até, não sei. Katy, mais uma pergunta. Ah, está bem. Ah, não é essa pergunta. Se enviou a pergunta, tá? Tá bem. Katy agora está gravando um áudio para o WhatsApp. Deixa-me ver. Vicente, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Aquí hay una más. Una pregunta. ¿El guión de la obra es eso como para serie o como para obra de teatro? Katy, la segunda grabación no está audible. No sé, no comprendí. No sé, si puede escribir, quizá sale mejor. Un audio más.
el guión que se hizo para la obra Julieta Capuleto se hizo tipo para una serie o para una obra de teatro? Ah, bien, el guión es como una planilla, un planeamiento completo con datas, locales, las actrices y actores presentes, lo que cada uno debe hacer y por cuál plataforma se debe transmitir aquello vídeo. Estás así, no es un guión tradicional, como Master Class, no es una cosa convencional de guión, pero está más como un planeamiento, un gran plano donde organizamos la actividad completa. Si había un figurino, una indumentaria apropiada, también nos quedábamos así, nos hacíamos así. Entonces, está muy detallado, es muy amplio el trabajo, ¿no? Porque fueron seis días de transmisión, mucha cosa también ocurrió. Sí, Katy. Ahí está grabando otro audio. Y ahora el guión que se hizo. Ah, esto ya fue. Pero hay algo más, Katy. No sé, estaba grabando un audio, pero sumió. Só tengo tres audios hasta ahora aquí en WhatsApp. Sí, aquí está. Bien. Hola Vicente, y una última pregunta en este tema. Entonces, la historia se va ejecutando, se va armando de acuerdo a todas las plataformas que se usen. ¿Para cada una de ellas se arma un guión, una estructura en específico o se va ahí mezclando para lograr una pieza final? O el sentido de Transmedia es que cada una a su vez conforma un todo y en el total de la historia se puede entender. Explícanos eso. Sí, sí, Katy y mis amigos, mis amigas. Tuvimos un trabajo inicial de adaptar la historia que está en los libros escrita por Shakespeare. Bien, ¿adaptar cómo? Adaptar para los días de hoy. Entonces, el principio de la historia de Shakespeare es una decepción de Romeo porque estaba encantado con Rosalina, quería tener una historia, un amor con ella, pero ella no quiso, no le interesó, y pronto, adaptamos para los días de hoy. Entonces, la Rosalina existe, escribimos unas palabras para ella, diciendo cosas contra Romeo, contra la propuesta de Romeo, y pronto. Y estábamos así, adaptando la historia por sí. Un texto longo que caminó, que se quedó pronto hasta el inicio de junio. Pero enseguida ya teníamos que pensar en cuáles plataformas cada parte de esta historia adaptada sería mejor transmitir. Entonces, un tipo de situación más urgente que necesitaba una transmisión en vivo estaba en live en Facebook, organizábamos esto. Ya en la planilla ya establecíamos que la primera escena podría ser
em Instagram. Poderiam ser comunicações rápidas por Instagram, por imagens, fotos ou vídeos curtos e texto. E a próxima cena que estava na linha de baixo, a próxima cena. Ah, se queda melhor, tendremos isto. Esta atriz, este ator, que farão este tipo de comentário, de diálogo. Ah, isto se necessita ser em vivo, porque é um primeiro conflito, é importante que se estabeleça uma comunicação mais urgente, mais vívida. E então, deixamos para o live de Facebook, que nos pareceu um tipo de plataforma que comunica mais calientemente, mais rapidamente, mais vividamente. E assim foi. Então, mira, tínhamos primeiro uma adaptação em texto corrido, em texto fluido, para depois trabalharmos em uma planilha de toda a produção. Esta planilha, naturalmente, estava ligada à adaptação, ao texto de adaptação, mas também estava muito voltada à la produção. Todo o dia teríamos que preparar coisas para o dia seguinte e tudo estava planejado aí também, nesta planilha. É fato que, a princípio, parece muito complicado assim, falando, mas para organizar completamente a planilha, foi muito sencillo, mas muito orgânico, muito natural, muito fluido, compreende? Fazendo assim, já tínhamos aclarado muito bem a adaptação, aclarada, já estava muito bem estabelecida. Já tínhamos um bom conhecimento de cada potencial, de cada atriz, de cada ator para aquele papel, porque acompanhamos os ensaios, vimos como as coisas se organizariam melhor. Então, já tínhamos a investigação das locações, dos figurinos, das indumentárias. Então, tudo já estava, de certa forma, pronta para o passo seguinte, que era somente determinar o dia das coisas, o que aconteceria e tudo mais. Creio que é assim. Aparentemente, a princípio, pareceria algo muito difícil, mas se quedou muito sencillo, muito fluido, não? Muito tranquilo. Sim, Cati. Queremos agradecerte aquí todos los estudiantes de Educomunicación, Ana María Beltrán, que también nos acompañó y ella es profesora de Educomunicación en la modalidad abierta. Aquí. Así que quiero que escuches el aplauso de todos los estudiantes, que seguro me sirvió tu explicación. Muchísimas gracias y supongo que también vas a estar presto si ellos te escriben para poder recibir tus preguntas en cuanto a la producción transmedia que hicieron. Muchas gracias. Está bien. Yo que agradezco a ti y a Ana María y demás estudiantes. Fue un gran gusto para mí. Creo que imaginan cómo estoy me sintiendo así, porque hablo con una tela, com uma pantalla
sencilla, toda preta, toda negra, y no sé lo que pasa ahí. Todavía pelos aplausos, ya me encantó muchísimo, ya me siento más, menos loco, ¿no? Estaba pareciendo que estaba hablando solo conmigo mismo. Entonces, muchas gracias y que yo pueda ter contribuído de alguna forma con los trabajos de todos. Y deseo a todos una gran semana y una retomada muy breve de nuestros contactos. Gracias por todo, Cati, gracias por todos a los amigos que escuchan. Gracias.